Bueno, es sí, un proyecto de ordenanza que presentamos para que ingrese en esta sesión. La idea es autorizar al gobierno municipal que firme el convenio con el gobierno nacional que permite que la Municipalidad de Santa Rosa se incluya dentro del listado de municipios del interior del país que forman parte del programa Accesar. Este es un programa, como decía, del gobierno nacional, que consta de tres etapas. Son como objetivo que tienen que cumplir los gobiernos locales para poder, a medida que avanza en estas etapas, ir recibiendo el ingreso de fondos que sirven para la jerarquización de las áreas de discapacidad, digamos, de los gobiernos municipales y para la implementación de políticas públicas en beneficio de aquellas personas discapacitadas que tienen que transitar, en este caso, por la ciudad. Y estos fondos pueden aplicarse para el mejoramiento de la infraestructura urbana en ese sentido. Creemos que es importante que la Municipalidad de Santa Rosa, que tiene un consejo de discapacidad formado, un área de discapacidad de funcionamiento, pueda acceder a este proyecto. ¿Por qué es necesaria la presentación de un proyecto para que pueda ir el municipio? Porque es el Consejo Deliberante quien tiene que autorizar este tipo, digamos, de acuerdos marcos. Así que esa es la idea que con el bloque estuvimos trabajando, presentarlo en esta sesión y a partir de ahí empezar a discutir con los otros bloques para lograr el acompañamiento. Vuelvo a repetir, son fondos para algo tan sensible como es el desarrollo de políticas públicas con respecto a la discapacidad, así que creemos que va a tener una buena acogida por parte de las otras concejalas y concejales. ¿Qué dimensión de fondos tenés esa información? Sí, todo depende, digamos, de los proyectos y las etapas que se vayan cumpliendo. Al principio es para el desarrollo de la infraestructura gubernamental, podríamos decir. A lo mejor los fondos no son tan importantes, pero a medida que se va avanzando en el camino recorrido dentro de Accesar, estos fondos van incrementando y hay municipios que han podido realizar infraestructura en la ciudad, rampas, paradas de colectivos adaptadas para discapacitados, cuestiones muy puntuales, pero que sirven a la hora, digamos, de brindar una ciudad más accesible para todas y todos.